Totti, que fue uno que nos donó todos los trofeos para hacer la entrega de premio, Cristal Ronald. El ganador del torneo fueron Matías Arabia y Silvia Cejas. Segundo salieron Federico Prost y Mariel Ojeda. En tercer lugar, Julio Rodríguez y Jessica Doble. Y bueno, y el cuarto lugar fue para Esteban Deves y Valky Río. Hubo un total de 50 parejas, donde se conformaba con el hombre y la mujer. Uno, ya hace dos años que se viene haciendo más o menos una cosa así. Y bueno, creo que fue muy bueno el torneo, que la gente se solidarizó como siempre lo hizo. Y bueno. Esperando el próximo, seguramente. Seguramente ya vamos a alargar el próximo. Bueno, Raúl, en esta oportunidad fue galletitas y chocolate, como así también se denominaba, la, digamos, entre comillas, inscripción y todo donado para Casa de Tía Margarita. Sí, gracias a Dios hicimos tres entregas, aproximadamente 50 kilos de cacao y casi 100 kilos de galletitas. Agradecemos a toda la gente, todo lo que se solidarizan con las instituciones y colaboran. Divirtiéndose en los torneos estos donde gracias a Dios se están sumando las mujeres en cantidades grandes. Entre los últimos torneos, entre juguetes, alimentos y comida, hemos tenido alrededor de 150, 170 mujeres jugando en los torneos, chicos que se suman y bueno, la familia en sí, y colaboramos y le damos una mano a los demás como hay que hacerlo, ¿no es cierto? Así como también hoy tenemos, gracias a Dios, a la gente del SET que vienen al club a practicar, a hacer algo distinto, y estamos agradecidos a todos los que se suman a estas cruzadas que estamos haciendo en solidaridad para con los demás, ¿no es cierto? Y con las bochas, que es algo tan tradicional y característico de San Carlos, más allá de que por ahí no sea el deporte más popular, es muy concurrente y de gente de hace muchísimos años. Sí, una alegría grande tenemos porque estamos participando mucha juventud, chicos, y gracias a Dios la provincia de Santa Fe hoy tiene incluido dentro del deporte escolar las bochas a nivel nacional. No es esta bocha, no es el tamaño de esta bocha, no es la forma que se juega esta bocha, pero es la que se juega en el país. Y nosotros somos precursores en eso porque tenemos un jugador de acá del club, que es Francisco Ojeda, que salió quinto en campeonatos nacionales, ha ganado torneos de escuelas, de bochas a nivel provincial, representó al club Bochín en un campeonato nacional hace poco, y bueno, somos precursores en el tema. Entonces estamos por ir a hablar con toda la escuela, profesores de educación física, lo demás, para ofrecer las instalaciones, para que los chicos empiecen a practicar un deporte que se va a jugar a nivel provincial, nacional, en las escuelas. Genial, bueno, felicitaciones por todo este trabajo que están realizando y bueno, saben que estamos a disposición justamente para algún torneo que quieran realizar nuevamente. ¿Se puede anticipar algo? ¿Ya tienen algo en mente? Se está hablando eso, lo estamos trabajando a ver en qué fin lo vamos a proponer al torneo. Lo vamos a hacer lo antes posible. Sinceramente no sabemos con la característica que va a tener el torneo, pero sí va a haber otro, siempre con el fin solidario. Casi seguro que volvemos a repetir el del año pasado. Tenemos que hablar nada más que con la gente de Caritas cuando ellos hagan la colecta anual de alimentos, para que de vuelta nos soliciten ellos qué alimentos no les llegan cuando la hacen y nosotros pedirlo para hacer el torneo y volcárselo a ellos, ¿no es cierto?